¡Hey que onda! ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy AllBaid y este es el episodio número 3 de nuestro curso de diseño de sonido. En el episodio anterior aprendimos sobre qué es el sonido y sobre una de sus características principales que es la amplitud. Repasando, la amplitud es prácticamente el volumen, es decir, cuando estamos analizando la forma de onda, la distancia que hay desde el silencio hacia arriba, la intensidad. De esa onda. Ok, y vamos a continuar con otra de las características más importantes de las ondas, o en este caso del sonido, y eso es la frecuencia. Como podemos ver, eh, les mostraba que esta es la onda senoidal, es la onda más pura que existe, la forma de sonido más elemental. Y eh, esta forma, eh, como pueden darse cuenta, tiene su amplitud. Aquí lo podemos ver, podemos medirlo desde cero hacia arriba o desde cero hacia abajo. Y algo importante es que es cíclico se repite y a este eh, esta característica es decir eh, estos ciclos que se están eh, repitiendo continuamente tienen cierta velocidad y dependiendo la velocidad que tengan los ciclos es lo que se conoce como frecuencia es decir la frecuencia es el número de ciclos que tiene esa onda por segundo y a esa unidad se le conoce como hertz Comúnmente se suele decir que las frecuencias bajas, es decir, pocos ciclos por segundo, son las frecuencias graves. Si están escuchando en celular o algo por el estilo, no van a alcanzar a escuchar esto porque es muy grave. Después están las frecuencias intermedias. Y por último, las frecuencias altas. Muy bien, así que eh, podemos darnos cuenta que eh, esta frecuencia va a determinar cómo se está escuchando un sonido. Si es, digamos que alto en frecuencia es agudo y si es bajo en frecuencia es grave. Esto es muy importante también porque sirve para determinar las características de un sonido, como veremos más adelante en los capítulos de las categorías de sonido entonces eh, acabamos de aprender que la frecuencia se mide en hertz tengo aquí una herramienta de análisis que no voy a entrar en específico a analizarla lo vamos a ver también en un episodio adelante que se llama análisis de audio y podemos ver eh, aquí esa medida esa medida en hertz y está relacionada con una nota dentro de un piano vamos a pensar que es un piano que tiene eh, pues bastantes notas y podemos ejecutar desde las notas más graves hasta las notas más agudas, que ya se vuelven prácticamente supersónicas. Aquí hablando de eh, audición, el oído humano es capaz de escuchar desde 20 Hz, es decir, 20 ciclos por segundo, hasta un aproximado de 20 kilohertz. Kilohertz es eh, una palabra para decir kilo, mil y hertz, es decir, 20 mil Hz en este caso. 20 kilohertz. Un kilohertz vendrían a ser mil. Ciclos por segundo, 5 kilohertz serían 5000 ciclos por segundo y así sucesivamente. Así que cuando hablamos de desplazarnos en la frecuencia, lo que estamos haciendo es eh, subir o bajar esos hertz. Aquí podemos ver cómo sube y baja la frecuencia con un control que estoy aquí manipulando. Solamente quiero que, quiero que se fijen en esto. Ahora hay otra eh, cualidad que dependerá ya digamos de la música. Los hertz no responden a nada musical, eh, es libre. Pero cuando estamos hablando de notas musicales existe algo que se le dice en, ingl en inglés como pitch y eh, que está basado en que cada nota le corresponde una frecuencia específica. Hablando de notas, una de las más importantes es la nota central o conocida como C5 y la podemos ver acá. Y otra de las notas más importantes que se utiliza para afinar los instrumentos es A4. A4 tiene una frecuencia de 440 Hz. Muy bien, ahora mirándolo en un piano, si vemos esta tecla que es A4 y la siguiente nota que es A5, podemos contar las notas que hay intermedias. Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es decir, hay 12 notas entre eh, una, una nota específica y la nota que le sigue, eh, ya sea arriba o hacia abajo. El nombre que recibe una nota respecto a su mismo nombre, pero más aguda o más grave, se le conoce como octava. Así podemos darnos cuenta que entre eh, una nota y otra, que es una octava, hay 12 notas intermedias, es decir, una octava tiene 12 notas. ¿Por qué explico esto? Porque musicalmente eh, los Hertz los podemos mover sin respetar absolutamente nada de eso. Pero cuando estamos hablando del de pitch, o en este caso aquí como se llama course pitch, cada vez que yo lo muevo, en lugar de desplazarme libremente entre 1, 2, 3 Hertz, se va a ir desplazando entre esos escalones de 12 que hay entre una octava. Así, si yo lo muevo, podrán darse cuenta que no es un movimiento continuo, sino escalonado. Así que, hablando de música, esta es otra de las características muy importantes relacionadas con la frecuencia. Una es la frecuencia, digamos, natural, medida en Hertz, y la otra estamos hablando en cuestión musical, que se le conoce como pitch. Ahora, en la física, la frecuencia se mide en hertz, pero en la música, estos 12 espacios que hay eh, dentro de una octava, se le conoce como semitonos. Es decir, si yo tomo una nota y le agrego 12 semitonos, llegaríamos a la octava superior. O si se los resto, llegaríamos a la octava inferior. Cada uno de estos semitonos tiene también subdivisiones que se conocen como cents. Y cada semitono tiene 100 cents. De esta forma podemos hacer ajustes más finos, que no brinquen de forma escalonada como este. Ahí podemos darnos cuenta cuando movemos el pitch, ese escalón. Pero con el cents, el ajuste fino podemos atravesar todas esas frecuencias intermedias. El sonido que estamos analizando es bastante puro, pero los sonidos reales son más complejos y podemos darnos cuenta que dentro de un mismo sonido pueden contener frecuencias diferentes. En el episodio anterior analizamos este sonido y lo dividimos entre su transitorio y su cuerpo. Ahora que ya conocemos qué es la frecuencia, podemos darnos cuenta que este sonido, en esta sección, tenía una frecuencia eh, diferente a la que tiene en el cuerpo. Es por eso que el transitorio se escucha más agudo y tiene contenido de frecuencias a lo largo de todo el espectro. En cambio, el cuerpo, su contenido de frecuencias está en el rango bajo. Así que va a haber muchos sonidos que tengan diferentes frecuencias dentro de sí mismo. Pero bueno, eso ya lo estaremos dejando para próximos episodios. Así que ahora ya llevamos la amplitud y la frecuencia. Todavía nos hace falta ver un par de características más. Pero para eso los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan los próximos episodios. También recuerden que si me dejan un like, un comentario, me ayuda a saber que les está gustando este curso que están aprendiendo para que yo continúe con él. Si quieren ponerse en contacto conmigo, Todas mis redes sociales están abajo en la descripción y nos vemos en la próxima.